Un saludo, buenas noches. Se inaugura la nueva oficina municipal periférica en Retamar El Toyo, que pretende facilitar las gestiones de los vecinos de la zona. Hasta el antiguo edificio de la ciudad digital se han desplazado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el primer teniente de alcalde, Juan José Alonso. Ambos han visitado este espacio junto a colectivos de comerciantes y vecinos de la barriada para comprobar su funcionamiento. Esta nueva dependencia municipal tiene el objetivo de responder a las necesidades de los ciudadanos y fomentar el acceso a la información y a los trámites de gestión frecuentes. Va a estar abierta 2 días a la semana, en principio, por las mañanas, para dar pues los mismos servicios que se da en el registro, que actualmente está el registro oficial, que está en la Plaza Vieja, y 5 registros más en los barrios periféricos. Las cuestiones que se van a desarrollar aquí, los procedimientos, son procedimientos de padrón, de registro de documentación de nuestra propia administración y de otras administraciones, y esperamos así pues poder facilitarle la vida y descentralizar el ayuntamiento, que es el objetivo, así como bueno, ir eliminando el papel y acceder a la administración electrónica, que es el objetivo también que tienen todas las administraciones, ¿no? Los alimentos son un 16,6% más caros que hace un año, según los datos del INE, sube el IPC. La inflación se sitúa en el 6% en el mes de febrero, que supone una subida de una décima frente a la registrada en enero. En el segundo mes del año se ha producido un repunte respecto a enero de un 6,6% en legumbres y hortalizas, un 4,5% en las frutas, un 4,4% en las bebidas no alcohólicas y en un 1,6% en el pan. También se ha encarecido la electricidad, aunque se ha abaratado el transporte. Los almerienses lo están notando en su cesta de la compra y a algunos les cuesta y mucho llegar a final de mes. ¿Qué le voy a decir si estamos 5 en la casa? Eso se tenía que dar cuenta corriendo. Que luego se creen que los abuelos no comemos y los abuelos tenemos que ayudar a los hijos, aunque sean mayores. Porque ¿qué hace? ¿No? Digo, aunque estoy sola, viuda, pero los precios, compro poco, pero los precios están carísimos. Horrible, porque las pensiones no suben en consonancia con los precios, y entonces comer tenemos que comer, y las cosas importantes pues están subiendo mucho. Es que no es posible salir a final de mes. 150 alumnos de sexto de primaria han recibido hoy sus carnets de ciberexpertos tras haber recibido formación específica por parte de la Policía Nacional. Son alumnos de La Salle, Estela Maris y Divina Infantita del Ejido. Todos ellos han aprendido a usar internet de forma segura a través del proyecto Ciberexperto, auspiciado por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Especialistas de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional les han enseñado cómo usar las redes sociales, evitando riesgos, y cómo actuar en el caso de detectar problemas de acoso, abuso o coacciones. Es el mundo en el que nos movemos todos, en el que ellos, insisto, han nacido y que tiene muchísimas virtudes, pero también tiene peligros. Tiene grandes riesgos que queremos que los menores, a través de esta formación, conozcan en detalle. Cuando interactuamos a través de un chat, no sabemos la persona que está al otro lado. Otro de los consejos que les dan, pues que no se puede insultar. Lo mismo que nos insultamos en la calle, tampoco se puede insultar en redes sociales. El Ayuntamiento de Almería inaugura la nueva oficina municipal periférica Retamar El Toyo, que pretende facilitar las gestiones de los vecinos de la zona. Los vecinos de Retamar y El Toyo lo tienen más fácil para realizar los trámites de gestión frecuentes. Y es que ya se ha inaugurado la nueva oficina municipal periférica de esta localidad. Uno de los barrios que más crece de Almería. Hasta el antiguo edificio de la ciudad digital se han desplazado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el primer teniente alcalde, Juanjo Alonso. Ambos han visitado este espacio junto a las asociaciones de comerciantes y vecinos de la barriada
para comprobar su funcionamiento. Esta oficina periférica fue un compromiso que teníamos con el barrio y va a estar abierta 2 días a la semana, en principio por las mañanas, para dar pues los mismos servicios que se da en el registro, que actualmente está el registro oficial, que está en la Plaza Vieja, y 5 registros más en los barrios periféricos. Esta dependencia tiene como objetivo responder a las necesidades de los ciudadanos a través de los siguientes servicios: un procedimiento de padrón, de registro de documentación de nuestra propia administración y de otras administraciones, y descentralizar el ayuntamiento, que es el objetivo, así como bueno, ir eliminando el papel y acceder a la administración electrónica, que es el objetivo también que tienen todas las administraciones, ¿no? Y también pretende fomentar el acceso a la información para facilitar un poco la vida a aquellos que viven en Retamar y El Toyo. Seguimos con la alcaldesa de Almería, que ante la reunión de mañana de la Sociedad Almería Alta Velocidad ha recalcado que espera que se apruebe el convenio definitivo de la segunda fase del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Que ya están acordadas las cantidades y cómo va a ser la fórmula de financiación por parte de las tres administraciones, y lo que yo espero es que, pues según lo planificado, para 2026 ya podamos ver el soterramiento. Nosotros como ayuntamiento tenemos la disponibilidad financiera y la voluntad política para seguir trabajando, y confiamos en que el resto de administraciones sean así. Así lo acordamos, que mañana se aprobaría ya el documento definitivo. Vázquez también ha hablado del recurso presentado por el empresario Rifa, por el que pedía más de 26 millones de euros al Ayuntamiento de Almería por daños y perjuicios por el convenio de la Compañía de María. El TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha dado la razón al consistorio almeriense. Es una buena noticia para el ayuntamiento y para los almerienses que nos haya dado la razón el TSJ, y como bien has dicho, todavía queda un procedimiento en el caso de que presenten algún recurso, pero nosotros pues ahora mismo contentos por haber podido fundamentar que el ayuntamiento, cuando se firmó en ese convenio en el momento, pues tenía una razón, y cuando no pudo ejecutarse fue por una decisión supramunicipal. El próximo sábado 18 de marzo arranca la vigésima edición del ciclo de música sacra de Almería. Hoy hemos conocido las citas de este clásico cultural. Durante 2 semanas, 6 templos y parroquias de la ciudad serán escenario de 8 conciertos, cuya entrada será gratuita y libre hasta completar aforo. El sábado, la Iglesia de la Compañía de María acogerá el recital lírico Voce Spirituale. Será el primer concierto al que le seguirán otros en la parroquia San Sebastián, la de Santa Teresa, la Catedral, San Agustín o el Espíritu Santo. Contaremos con más de 12 de formaciones y grupos corales, como nuestra OCAL, dirigida por Michael Thomas, la banda de San Indalecio, la banda de Santa Cecilia de Sorbas, la banda de la Unión Musical de Roquetas de Mar, el coro de cámara de Emilio Carrión, la Coral Polifónica de Roquetas de Mar, el Coro del Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, el Coro del Ilustre Colegio de Abogados, además del recital lírico Voce Spirituale, o el tradicional homenaje a la saeta con Ezequiel Benítez, Rocío Segura, Antonia López, Alcante, y la música de nuestra banda municipal. El ciclo de música sacra es un excelente preludio de Semana Santa, que invita al recogimiento y la reflexión, y nos prepara para la Semana de Pasión. Yo creo que el marco, las iglesias, el templo catedralicio, y luego también pues el ambiente religioso y de recogimiento, pues es el caldo de cultivo para una primavera espléndida en cultura y sobre todo en ciudadanía. Las iglesias abren sus puertas a la cultura en un ciclo que ha contado ya en sus 20 años de experiencia con la asistencia de más de 75.000 personas. Y mientras el Paseo de Almería se prepara ya para la Semana Santa, sus 30 paneles expositivos muestran una muestra fotográfica de Focoal, con imágenes inéditas de nuestra Semana de Pasión. Bajo el título La Otra Mirada, 19 cofrades exhiben fotografías de diferentes hermandades con la belleza y calidad de nuestra Semana Santa, de la mano del Ayuntamiento de Almería y a través del colectivo Desencuadre. Ellos tienen la gran suerte de ser quien selecciona y quien capta esa imagen que nadie está viendo dentro de la inmensidad
que constituye tener un cortejo cofrade en la calle. Por lo tanto, son unos afortunados y a la vez nos hacen afortunados a todos los almerienses, ¿no?, que nos permiten disfrutar de su trabajo y que podamos, pues, vislumbrar esos momentos tan mágicos que solo ellos pueden ver. Han sido seleccionadas por la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería, Focoal, que realiza esta exposición por tercer año consecutivo. Son imágenes que muestran la riqueza, la variedad y el esplendor de unas cofradías que son patrimonio de todos los almerienses. La primera instantánea, como podéis comprobar, representa una infografía que hace nuestro compañero Juan Núñez. Y seguidamente podremos disfrutar de 29 fotografías de las distintas hermandades que hay en la Semana Santa almeriense. La muestra ya luce a lo largo de todo el paseo y se mantendrá al menos hasta la Semana Santa. La portavoz del PSOE en el consistorio almeriense y candidata a la alcaldía, Adriana Valverde, se ha comprometido a ejecutar las medidas que la organización Almería con Orgullo ha elaborado si obtiene la confianza de la mayoría de los almerienses tras estos comicios. Si conseguimos tener el apoyo de todos los almerienses, llevaremos al ayuntamiento las acciones políticas de las propuestas que nos está demandando la asociación. Pero sobre todo hay una que nos parece que es fundamental y que yo quiero resaltar, y es la creación de una oficina municipal para la diversidad. Es muy importante para nosotros, nosotras y nosotres, porque nos va a poder facilitar, como bien ha dicho la candidata, a optar a un espacio donde podamos escuchar, podamos trabajar y podamos estar junto a otros colectivos. Los almerienses, como todos los españoles, seguimos sufriendo la subida de los precios. Las medidas del gobierno central no sirven para parar el crecimiento exponencial del precio de la cesta de la compra. Hay muchas familias que no llegan a final de mes. Los alimentos son un 16,6% más caros que hace un año, según los últimos datos que ofrece el INE sobre el IPC. La inflación se sitúa en el 6% en el mes de febrero, lo que supone una subida de una décima frente a la registrada en enero. Estamos intentando repercutir lo menos posible los precios a los clientes. Pero aún así, los ciudadanos notan que el precio en su cesta de la compra no es el mismo que hace un tiempo. Un litro de leche, tú lo comprabas a final de verano pasado en 90-95 céntimos y ahora está en 1,40-1,45 y no baja. En el segundo mes del año se ha producido un repunte respecto a enero de un 6,6% en legumbres y hortalizas, un 4,5% en las frutas, un 4,4% en las bebidas no alcohólicas y un 1,6% en el pan. Digo, es que estoy sola, viuda, pero los precios, compro poco, pero los precios están carísimos. Y la situación en algunas casas es complicada. ¿Qué le voy a decir si estamos cinco en la casa? Eso se tenía que dar cuenta corriendo. Que luego se creen que los abuelos no comemos y los abuelos tenemos que ayudarle a los hijos, aunque sean mayores. Porque ¿qué hace? ¿No? Como ella, muchas familias que se encuentran con dificultades a la hora de hacer su compra. La gente, no entiendo yo cómo puede ir tirando, porque tantos miluristas y menos de miluristas que hay, pues la verdad que es incomprensible. Es que no es posible salir a final de mes. Comer tenemos que comer y las cosas importantes pues están subiendo mucho. Porque huevo hay que comprar, patata hay que comprar, leche hay que comprar. ¿Qué hacemos? Hombre, se reducen algunas cosas y tiran mucho para las marcas blancas. Porque es que no se puede, vamos. Y algunos sienten incertidumbre. Lo que no sé es qué solución tendría esto, porque ya hemos visto que la bajada del IVA que ha dado el gobierno ha sido inútil. Vamos, no se ha notado en nada prácticamente. Y la contracción de precios y todas esas cosas, pues tampoco veo yo que tenga ningún otro resultado. Lo que está claro y no varía como los precios es que en los últimos meses la cesta de la compra se ha convertido en una de nuestras grandes complicaciones. 150 alumnos de sexto de primaria han recibido hoy sus carnets de ciberexpertos tras haber recibido formación específica por parte de la Policía Nacional. Son alumnos de La Salle, Estela Maris y Divina Infantita del Ejido. Todos ellos han aprendido a usar Internet de forma segura a través del proyecto Ciberexperto, auspiciado por el Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Especialistas de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional
Les han enseñado cómo usar redes sociales, evitando riesgos, y cómo actuar en el caso de detectar problemas de acoso, abuso o coacciones. Es el mundo en el que nos movemos todos, en el que ellos, insisto, han nacido y que tiene muchísimas virtudes, pero también tiene peligros. Tiene grandes riesgos que queremos que los menores, a través de esta formación, conozcan en detalle. Cuando interactuamos a través de un chat, no sabemos la persona que está al otro lado. Otro de los consejos que les dan, pues que no se puede insultar. Lo mismo que nos insultamos en la calle, tampoco se puede insultar en redes sociales. Almería se va a convertir en la capital de la protección a las víctimas de delitos violentos los meses de abril y mayo. Así lo anuncia el director general de Justicia, Juvenil y Cooperación, Esteban Roldón. La Junta de Andalucía, a través del área de Justicia y la UAL, van a impartir el curso de victimología, atención psicojurídica a víctimas de delitos violentos. Se llevará a cabo del 21 de abril al 12 de mayo y tiene como objetivo dotar a los estudiantes y profesionales de las herramientas necesarias para prestar una atención adecuada y de calidad a los afectados. Contará componentes y actividades de gran calado. En Almería, en el año 2022, se realizaron un total de 11.212 intervenciones. Y si nos retrotraemos o nos vamos a los datos regionales, se acometieron un total de 140.835 actuaciones. Estamos centrando el curso en víctimas de delitos violentos, pero cualquier persona que necesite orientación antes, durante o después de haber finalizado el procedimiento penal, puede acudir al servicio para orientar, para que la orientemos, para ser asesorada. Moda con M de Marketing reúne a algunos de los diseñadores almerienses del momento: Susana Lirola, Laura Pérez de Lauset y Fran Trinidad de Airun. Tocados, nos cuentan sus experiencias comunicativas. El Club de Marketing de Almería le ha dado la palabra a tres embajadores de la moda almeriense a nivel nacional e internacional. Así, la diseñadora Susana Lirola nos ha contado su experiencia profesional, cómo se ha adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias. Es que o estás con el know-how, lo que está pasando hoy día, o realmente no estás. Yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que da igual que tengas muy buen producto, que da igual que seas muy bueno, da igual todos los esfuerzos que hagas. Y muchas veces hacemos más esfuerzo y gracias al marketing se consigue muchísimo más con muchísimo menos esfuerzo. Y yo todo eso ha sido un gran descubrimiento. Laura Pérez, fundadora y directora creativa de Lauset, ha apostado desde el nacimiento de su marca por el marketing. Casi nadie conocía sus pendientes hasta que famosas empezaron a lucirlos. Pues celebrities se los ponían, subían, anda, unos pendientes que no pesan, nos etiquetaban y entonces ya a través de nuestras redes sociales lo redirigía a nuestra web. Entonces para nosotros ha sido súper importante y todo el programa de marketing va adaptado a las redes sociales. Ya con una firma muy conocida, sigue llegando a sus clientes a través de las redes sociales. Va cambiando todo, pero también cómo cambia la actitud del consumidor. Así que al final, como tenemos van pasando tantas cosas, vamos cambiando de gustos, de todo. Al final tienes que ir adaptándote y al final todo va muy rápido. Airun es una firma de tocados y complementos artesanales con 10 años de experiencia en el sector de la ceremonia. Los hermanos Frank y Nuria son los responsables de conseguir complementos únicos. Definir cuál es tu cliente. En este caso nosotros nos dirigimos y teníamos muy claro que nos queríamos dirigir a la ceremonia. Y ese mercado es la novia y la familia directa. Entonces, todo lo enfoca a ese momento. Es un momento muy especial y como es un momento muy especial, tienes que hacer piezas especiales. El evento Moda con M de Marketing ha servido para conocer estas marcas, pero sobre todo para profundizar en cómo se dan a conocer y cómo se comunican con sus clientes reales o potenciales. Quedan pocos días, incluso horas, para que acabe el rodaje del último corto del almeriense David del Águila. Se trata de No tardes, un proyecto financiado en parte por el premio Kiko Medina de la pasada edición de FICAL. El cineasta David del Águila dirige un nuevo cortometraje, llamado en principio No tardes. Un drama social protagonizado por el actor Daniel Albaladejo y rodado en El Toyo. Un corto que ganó el premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción en la última edición de FICAL, dotado con 8.000 euros de financiación. Y es la historia de Samuel, lo interpreta Daniel Albaladejo, pues un hombre que se instala en un residencial, en una casa
en una casa nueva y bueno, las primeras secuencias que surgen en la historia conoce o sabe de lo que ocurre en la casa de al lado, y a partir de ahí ya no me gusta contar mucho más. De este personaje de Samuel, es una historia que me seduce y me sedujo desde el principio, ¿no? Sobre todo por David como director, por el proyecto en sí, y creo que es un guión que va a dar que hablar mucho. La forma de interpretarlo, de dónde estamos entrando, dónde nos metemos. Bueno, pues yo la verdad es que estoy muy, muy contenta, ¿no? Estar esta mañana aquí en El Toyo, en Almería, viendo un rodaje de un corto almeriense por un grandísimo cineasta como es David del Águila, ¿no? Y pues poner en valor eso, lo importante que es el Festival de Cine Internacional de Almería, lo importante que es FICAL, lo importante que es el cine para la provincia de Almería, y que de esos premios del festival, pues sigamos, ¿no? Salgan proyectos tan bonitos como este. El equipo de rodaje está compuesto en su mayoría por profesionales de la tierra: la actriz Zaira Montes, el actor Jesús Herrera y en el equipo técnico Jesús de Vina o Pablo Miralles. Hasta aquí las noticias para aquellos que nos siguen a través de nuestra página web www.intranalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con el deporte.